lo que están viendo en el televisor en este momento es un televisor de 4K, está corriendo en esta caja. Entonces, esta caja es un supercomputador que tiene un procesador quad-core, este es el Gigabyte Bricks Pro, y tiene un procesador quad-core, Core i5 o Core i7, con Iris, con gráficos Iris Pro. Y esta máquina es una de las máquinas que Valve escogió para hacer uno de sus Steam Machines. Entonces, si vieron el anuncio de Valve de los Steam Machines, esta es una de las máquinas, y aquí estamos corriendo en el televisor Dota 2, corriendo en SteamOS. Dota 2 es un juego muy, muy popular, ustedes lo saben, y esta vez está corriendo en Linux, nativo en como Steam Machine, que este es uno de los primeros prototipos que existen. Entonces quería compartirlo con ustedes y mostrarles cómo va a ser el control de Valve para los Steam Machines. Todo lo que tienen y todos los procesadores de la línea K siguen siendo las opciones preferidas de los gamers, pero ahora tienen más opciones si quieren tener movilidad. Contanos, Hernán, ¿dónde los chicos hoy en Latinoamérica pueden estar siguiendo todas las novedades de Intel orientadas en el sector gaming? Bueno, Jonathan, nosotros montamos una comunidad en Twitter que se llama Intel Gaming, at Intel Gaming, y aquí montamos un grupo de gamers que trabajamos para Intel, pero somos cada uno un grupo diferente. Entonces tenemos un grupo donde tenemos expertos en overclocking, expertos en CPUs, expertos en gráficos y en SSDs, que donde estamos todo el tiempo, cada vez que estamos en eventos grandes, haciendo cosas de gaming, mostrando lo último que tenemos, siempre ponemos todas estas noticias en nuestra cuenta de Twitter. Entonces los invitamos a que sigan @IntelGaming y que nos sigan, y cualquier cosa, si nos quieren contactar, si nos quieren hacer preguntas, estamos ahí para ayudarles.